Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar un robot Yaskawa como adaptador de Ethernet IP. Este proceso lo realizamos en un video anterior, pero mostramos todo el proceso de manera general. Aquí la idea es dividir este procedimiento en varios videos. En este nos enfocaremos en configurar como adaptador de Ethernet IP. El objetivo es dejar nuestro equipo preparado para después poderlo comunicar con un PLC Compact Logix a través de Ethernet IP, también comunicarlo con un PLC Keyence, mostrar cómo comunicarlo con una Raspberry y también con un PLC Wago. Por lo tanto, los invito a suscribirse, a esperar los siguientes videos para que vean cómo realizar estas comunicaciones. Algo importante es que para podernos conectar y poner en red nuestro robot, debemos de conectar un cable de Ethernet en el puerto CN106 que corresponde a LAN 2. La IP ahorita les voy a mostrar cómo asignársela, y nada más mencionar que así estaremos conectados con nuestro robot. Vamos a utilizar el software Pendant for JRC, en el cual nosotros podemos controlar de manera remota nuestro robot. Lo voy a usar más que nada para que se visualice de mejor manera el proceso que vamos a estar realizando. Ok, bueno, pues los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos el controlador, aquí está el Teach Pendant, y como lo hicimos en un video anterior, vamos a entrar en modo mantenimiento. Presionamos el botón Main Menú y encendemos nuestro equipo. Ahí está, ahí va encendiendo, y mantenemos presionado el botón de Main Menú. Ya lo podemos soltar. Ahora sí, vamos a regresar a la computadora. Bueno, aquí ya estamos en modo mantenimiento, como lo habíamos visto. Vamos a usar la herramienta Software Pendant for JRC para visualizar de mejor manera el procedimiento. Aquí vamos a ponerle conectar. Esta es nuestra IP de nuestra computadora. Aquí le damos en seleccionar. Le volvemos a poner aquí en conectar. Aquí encontró nuestro controlador, le ponemos en conectar, y aquí vean, aquí nos aparece este mensaje, debemos de aceptarlo. Vamos a aceptarlo y después regresamos aquí, volvemos a presionar conectar, y esto nada más es para visualizarlo de mejor manera. Ok, aquí lo primero que debemos de hacer es ir a sistema, seguridad, y aquí en operation mode vamos a seleccionar management mode. Recuerden, aquí le vamos a dar en select, son 16 nueves, o podemos dejar el número 9 presionado. Ok, aquí lo dejamos presionado, por último le damos enter, y aquí ya tenemos las tres llaves, estamos en modo management. Vamos a ir a sistema, vamos a ir aquí a setup, elegimos la opción de option function, le damos en select, y en la primera opción LAN interface settings le damos en select. Aquí nos vamos a enfocar en LAN 2, es el conector que vamos a utilizar para la comunicación por Ethernet IP con nuestros PLCs. Aquí nosotros podemos seleccionar el modo de asignación de IP, manual o de DHCP. Nosotros lo vamos a seleccionar manual. Aquí vamos, nosotros podemos cambiar la IP de nuestro controlador. Yo la voy a cambiar, le voy a poner aquí backspace y le voy a poner la 31. Por último le doy a aceptar. Le doy enter, aquí está el enter, y si quieren ustedes cambiar también la submáscara, igual de igual manera pueden darle aquí en backspace y cuando terminen dan enter. Ok, para aceptar este cambio debemos de presionar el botón de enter, presionamos y nos pregunta si queremos modificar el cambio que realizamos. Vamos a poner que sí, y de esta manera ya se actualizó. Aquí si regresamos vemos que tiene 31. Vamos aquí a poner cancelar para regresar, porque no hicimos ningún cambio.
Ahora nos vamos a ir aquí a la opción de Ethernet IP CPU Board y le vamos a dar aquí en Select. Vamos a ir a Ethernet IP CPU Board de nuevo, le damos aquí. Aquí nos aparece que está siendo usada y ahorita, como está configurado, nos dice que tiene un tamaño de 10 de entradas y salidas. Aquí nosotros podemos recalcular dependiendo de lo que configuremos aquí en el adaptador, que es el siguiente paso. Vamos a dar aquí en Select. Aquí vemos que está el adaptador habilitado y tiene un tamaño de 10 y 10. Nosotros lo podemos cambiar dependiendo de la necesidad. En este caso yo le voy a poner 8 de entradas y también 8 de salidas. De configuración le voy a poner 0. Y esto es muy importante, guardar esta información. Instancia de entrada, que viene siendo la instancia de salida del PLC. Instancia de salida del robot, que viene siendo instancia de entrada del PLC. Y la instancia de configuración es la misma tanto en el robot como en el PLC. Importante tenerlo en cuenta. Para nosotros actualizar este cambio, debemos de darle aquí en Enter. Después volvemos, aquí ya no vamos, bueno, aquí tenemos que regresar aquí y tenemos que darle recalcular. Recalcular, vean cómo se colocó el 8, que es el que nosotros habíamos asignado en adaptador. Ahora le damos aquí en Enter. Nos pregunta si queremos actualizar la modificación, le ponemos que sí. Y por último le damos de nuevo Enter. Vean cómo aquí nos aparece el IO Module. Si presionamos la tecla Shift y nos vamos hacia abajo, vean, aquí nos aparece Digital Inputs 72, Digital Outputs 72. Aquí le damos de nuevo Enter. Si queremos modificar, le ponemos que sí. Y aquí nos dice Allocation Mode Auto, vamos a ponerlo que sí. Le damos en Enter y aquí nos está apareciendo que a partir del 20.060, que son las entradas externas, vean aquí External IO, pero entre paréntesis nos dice que son entradas. En el 20.060 nosotros tendremos nuestro byte de status y en el 20.070 es donde nosotros tendremos nuestros 8 bytes de comunicación por Ethernet IP. Aquí volvemos a dar Enter y ahora nos aparece External IO, pero de salidas, y nos dice que a partir del 30.060 tenemos el byte de status, este es 1. Y en el 30.070 ya tenemos nuestros 8 bytes que habíamos configurado para la comunicación con Ethernet IP con nuestro PLC. Volvemos a dar Enter, ponemos que sí queremos modificar y hasta ahí ya se actualizó. De esta manera nuestro equipo ya está configurado como adaptador de Ethernet IP. El siguiente paso pues sería ir aquí a System, CPU Reset, Online Mode, le vamos a poner aquí Reset, Ejecutar CPU Reset y le ponemos que sí. Ya solamente nuestro controlador se va a reiniciar y es esperar para poder realizar el siguiente paso. Eso lo veremos en un próximo video, cómo configurar las External Inputs, las External Outputs y después cómo realizar la comunicación con los 4 PLCs que mencionamos. Ok. Pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente video.